estamos aquí compartiendo lo que son los siete dones del Espíritu Santo. Nosotros vamos a compartir el don del consejo. Lo que podemos decir del don del consejo es que necesitamos mucha oración para que el Señor ponga en nuestro corazón lo que Él nos quiere aconsejar. El don del consejo tiene fundamentalmente dos partes. Una es dejarnos aconsejar por Dios y la otra parte es poder aconsejar a otros, pero guiados con el Espíritu Santo. ¿Ya? En la primera parte, cuando estamos pidiendo consejo de Dios, hay tres cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Primero, estar en neutro. No podemos ir a Dios y pedirle su consejo teniendo ya una decisión tomada. El Señor nos quiere guiar, el Señor nos quiere mostrar el camino. Y si nosotros ya estamos completamente decididos a algo, entonces, ¿de qué va a servir? ¿No? Y el Señor conoce esto, ¿no? Entonces, primero, estar en neutro, ¿ya? No tener decisión tomada, sino decirle, Señor, ¿está bien que yo haga este viaje? ¿Está bien que yo me case con esta persona? ¿Está bien que yo inicie una relación con esta muchacha, con este muchacho? ¿Está bien que yo me lance a este negocio endeudándome? ¿Está bien? Y nosotros tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos va a decir. El don del consejo tiene mucho que ver con la humildad, con la docilidad, que nuestro corazón esté abierto a recibir el consejo de Dios. ¿Ya? Y para eso es importante que nos preparemos con mucha oración, pidiéndole al Señor que nos dé un corazón sencillo, un corazón humilde. ¿Ya? Yo le voy a dejar la palabra a Mirtita, que nos va a dar un testimonio de cómo ella, cuando era joven, hace mucho tiempo, se dejó guiar por el Espíritu Santo. ¿Ya? Aquí está. Buen día, hermanos queridos. Compartir este testimonio, así, desde hace muchos años, pero ha sido una experiencia que ha marcado, ¿no?, gran parte de mi vida. Y ha sido que, estando tan enamorada del Señor, tan llena de su Espíritu, en mi primer año, segundo año que estaba en la renovación, que conocí, ¿no?, tan bellos dones, y se manifestó este don del consejo en mi vida a través de una hermana que oraba mucho por los jóvenes y oraba con ella. Y entonces pedimos al Señor su consejo para que Él me diga qué iba a hacer con mi vida. Si yo ese momento quería, no sabía si quería ser una monjita, si quería ser una laica o tener mi hogar, casarme. Entonces estuvimos en oración pidiendo consejo y el Señor nos habló y me dijo que yo era mujer para el matrimonio. Entonces, esta hermana me dijo, entonces ahora hay que orar y pedir por ese tu esposo. Haz tu lista. ¿Cómo quieres que sea tu esposo? Y fue así, ¿no? Hice mi lista con todos los detalles. Mi primer punto era que mi esposo ame a Dios, que sea un hombre que tema a Dios y que conozca más que yo a Él. Mi primer requisito, Señor, le decía. Después, que sea un varón alegre, un varón que me haga reír, que sea así, hice toda mi lista. Y oramos y oramos. Y fue lindo cómo se manifestó el Espíritu Santo en mi vida. Y con el tiempo, pues, se fue dando y fue cristiano, una respuesta muy linda. Y ambos oramos, empezamos a enamorar
Y también en oración pedimos consejo al Señor y Él nos dijo que éramos para el matrimonio, que Él era, le confirmó a Cristian, aunque creo que Cristian todavía reconfirmó solito. A ver, ¿no será que la Mirtita está poniendo trampa? Pero sí, Él hizo más oración y fue así como Dios nos unió y como Dios responde cuando Él nos dice algo, sabe, ¿no?, que es para nuestro bien. Y eso quería compartirles, que es bien importante estar en neutro, como dijo Cristian, y aceptar su voluntad. Si a mí me hubiera dicho, Mirta, tú eres para ser laica, pues hubiera sido laica de todo corazón. O de repente una monjita, ¿no? También me hubiera gustado, pero él sabe cuál es su propósito. Y pues me ha dado a mi esposo, la familia y el ministerio que hemos ido siguiendo todo este año, todo este tiempo, ¿no? Y bueno, como les decía al principio, este don, que es el del consejo, tiene dos partes. Uno es dejarse guiar por el Señor. Y la segunda parte del don es que nosotros seamos instrumento de Dios aconsejando a otras personas. Pero este consejo es muy importante que entendamos de que no tiene que ser con nuestra sabiduría, con nuestra fuerza. Puede ser un consejo salido del corazón con la mejor intención del planeta, pero si no está guiado por el Espíritu Santo, es muy peligroso para la otra persona porque nuestro consejo no está tomando en cuenta miles de aspectos que hacen única a esa persona que nos está pidiendo consejo. Si nosotros queremos aconsejar, tenemos que orar también, orar y orar mucho para que el Señor nos muestre qué es lo que está precisando esa persona y poderla guiar, pero guiar con la sabiduría y el Espíritu de Dios, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Ya, de esa manera es que vamos a ser instrumentos del Espíritu Santo. Caso contrario, bueno, podemos dar un buen consejo con nuestra sabiduría y nuestra muy buena voluntad y muy buena intención, pero que finalmente vaya en contra de la persona que está pidiéndonos ese consejo, porque sencillamente no sabemos todos los pormenores y todos los otros aspectos que muchas veces ni siquiera la otra persona tampoco sabe. Yo recuerdo bien que hubo una hermanita que hace bastante tiempo conversamos y ella estaba en pleno divorcio y estaba muy afectada por esta situación. Y me dijo, ¿por qué Dios permite esto? Y yo le dije, pero ¿has orado bien? Y él hizo un poco de memoria y me dijo, sí, he orado. ¿Y qué te dijo el Señor en esa ocasión? Y ella me dijo que yo no tenía que casarme. ¿Y por qué lo has hecho? Es que ya estaba el compromiso, es que ya estaba esto, es que ya estaba aquello. O sea, ya estaba la decisión tomada. Entonces, hermanos, la oración, la docilidad y ser como plastilina en las manos del Espíritu Santo es lo que nos va a permitir aprovechar de manera real y buena y positiva el don del consejo. Entonces, eso era lo que queríamos compartir con ustedes. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y hasta pronto, hermanos.